días, bienvenidos a este especial de Navidad con Thermomix. Y bueno, en esta ocasión especial vamos a comenzar, les voy a presentar este libro que es Navidad con Thermomix, el cual contiene 5 semanas, te voy a escribir cómo está brevemente construido este libro, y del cual vamos a estar cocinando todas estas recetas en este especial. Cuenta con 5 semanas y cada semana te va a ir guiando de opciones diferentes para cocinar. La semana, tienes la semana 1, tenemos también la semana 2. También tiene algunas recetas para decorar tu casa. Esta naranja, por ejemplo, con clavos de aroma. También diferentes platillos salados, dulces. Algunas recomendaciones de bebidas. Y así te va a ir guiando semana a semana de qué ir preparando hasta la quinta semana. Vamos a ver dónde está la quinta semana. Aquí está, semana 5. Entonces, de esta manera te va a ir guiando todo el libro, generar bebidas, postres, platillos salados, dulces, calientes, fríos, algunas ensaladas. Y nosotros vamos a realizar 5 recetas a través de esto, de estas 5 semanas en todo diciembre. Vamos a estar participando con este especial todos los días martes. Esperamos que nos puedas ver nuestro este especial, y sobre todo si ya conoces nuestros jueves de live, también vamos a estar compartiendo recetas diferentes a navideñas. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a realizar la receta de calendario de adviento, que viene en la página número 30. Para las personas que tienen ya, que cuentan con Cookidoo, también pueden verlo desde directamente desde su aplicación. Si buscan calendario de adviento navideño, lo van a poder encontrar y también cocinarlo de manera guiada en su equipo TM6. O si conectan su equipo TM5 con ayuda de Cookie, van a poderlos seguir de manera guiada. Como te comento, esta receta está en la página número 30 y vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, para esto nos pide de ingredientes azúcar glass. Vamos a colocar el azúcar glass en el vaso directamente. También vamos a poner harina de trigo. Recuerda que el azúcar glass también la puedes generar poniendo la cantidad que indica la receta, 10 segundos, velocidad 10, y con eso puedes hacer tu propia azúcar glass. Vamos a poner la mantequilla, que ya está a temperatura ambiente o término pomada, entonces te va a ayudar perfectamente a combinar todo. Y una pieza de huevo. Recuerda que el huevo te recomendamos también antes de agregarlo, siempre cerciorarnos que el huevo pues esté completamente limpio, ¿sale? Que no tenga ninguna basurita, que tenga algún residuo indeseable, entonces es muy preferente hacerlo. Entonces colocamos todos los ingredientes y como nos dice nuestro libro, vamos a mezclar todo 20 segundos, velocidad 6. Te muestro qué tan fácil es hacer una masa de galletas con Thermomix. Ya está lista nuestra masa. Y lo único que voy a hacer, nos dice nuestro libro que dejemos reposar la masa 15 minutos en el refrigerador y lo vamos a envolver con plástico film para poderlo transportar y también extenderlo. Este es un muy buen tip que viene en este libro y que por supuesto lo vas a poder consultar. Si ya tienes tu plataforma de Cookidoo, vas a poderlo ver. Vas a extender más o menos 40 centímetros de plástico film o plástico para cocina. De esta manera formas un rectángulo. Que no se caiga. Formas un rectángulo de plástico film y vamos a transferir nuestra masa, que quedó perfecta, del vaso directamente al film. Ya no tienes que trabajar esta masa. Te recuerdo que con estos 20 segundos que tuvo en el vaso es más que suficiente para haber mezclado tanto la mantequilla como el azúcar.
y hacer esta emulsión con el huevo. Es muy importante que sigas los ingredientes al pie de la letra para que no te quede ni una masa tan aguada o tan dura. Si agregas de más azúcar o si se te pasó un huevo, es solamente esta cantidad, ¿sale? Entonces limpiamos perfectamente con nuestra espátula de silicón y vamos a ponerlo de esta manera, ¿sale? También el libro nos recomienda que en lo que esta masa se enfría, puedes lavar tu vaso. Si tú ya cuentas con TMC, recuerda que solamente colocas un litro de agua, le das tapas, pones el cubilete, das prelavado y en menos de 5 minutos ya está tu vaso limpio, ¿sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cubrir con el plástico y antes de doblar el último vamos a extender ligeramente. De esta manera no necesitas agregar más harina a esta masa y por ende no vas a resecar tus galletas, es muy importante esa parte. Y lo que te sugiero es que extiendas lo mayor que puedas. La receta nos indica que 5 milímetros como toda galleta, entonces lo puedes medir aquí ya con tu regla directamente, o si ya tienes alguna también algún tapete de silicón también lo puedes hacer. De esta manera es mucho más sencillo. Si no cuentas con ese tipo de plástico o tapetes especiales para repostería, yo te sugiero ampliamente que también puedas hacerlo entre dos papeles encerados y con eso vas a poder aplastar y darle la forma a la masa. Entonces con este grosor para mí es suficiente. También lo puedes medir con tu mano y de esta manera ve qué fácil puedes elaborar todas tus masas de galletas y posteriormente vas a refrigerar. El frío lo que le va a ayudar a esta masa es que todo el azúcar se integre perfectamente o se termine de hidratar, así como relajar el gluten que existe en la harina de trigo. Si nosotros trabajáramos una masa de galletas directamente y horneáramos, la galleta quedaría un poquito dura y aparte se encogería. Entonces esto nos va a ayudar que la grasa se solidifique de nuevo y que nos pueda permitir cortar perfectamente nuestras galletas. Si te das cuenta, si yo toco la masa, la figura de mis dedos queda marcada. Entonces voy a llevar a refrigerar esto alrededor de unos 30 minutos a una hora o hasta que al tocarla esté completamente firme. Ahora, una vez fría, la puedes volver a extender o extender directamente a la medida que tú necesitas. Te recomendamos una charola para poderla llevar y también una charola para poderla traer a tu mesa. Entonces te muestro cómo se ve ya una masa refrigerada y reposada. Entonces ve la textura, si ya la toco mis dedos ni siquiera se llegan a marcar. Entonces vamos, como aquí tenemos un papel también encerado o siliconado, pues también lo podemos extender de esta manera. Ahora, nosotros vamos a utilizar cortadores. En el libro te sugiere cortadores navideños, si tú no los tienes no te preocupes, muchas veces compramos muchos cortadores en el supermercado o en exposiciones o cuando compramos varios libros y ya tenemos demasiados cortadores. Bueno, esto te va a poder dar una idea de cómo puedes generar diferentes galletas con diferentes figuras. No te comenté, pero este video es pregrabado, entonces todas las dudas que tengas vamos a irlas solucionando en la caja de comentarios. Ahora, ahorita ya corté una galleta y te muestro cómo se ve. Es un cortador de galleta con la figura de las cuchillas de Thermomix, porque son nuestro cortador de galleta favorito. Entonces vamos a marcar de esta manera el cortador sobre la masa y vas a ir obteniendo las galletas. Puedes utilizar diferentes formas para galleta y lo importante es que vayas retirando los excedentes directamente presionando. Mira, por ejemplo, aquí me quedó un cachito, se lo voy a quitar y si te queda algún recorte solamente júntalo un poco más o retíralo si es demasiado. Deja una distancia entre las galletas considerable para que no se vayan a pegar. Te recomiendo también los cortadores de galleta que tengan bordes de esta manera, que estén
fáciles de poder presionar y que no te lastimes si quieres hacer más galletas. En ocasiones luego hay cortadores como por ejemplo este, pero que no tienen la parte de arriba y luego te puedes lastimar al tratar de cortarlo. Entonces esa es una sugerencia. Y puedes cortarlo diferentes, con diferentes figuras. Yo tengo aquí por ejemplo un osito, entonces también lo voy a poner aquí. Y algo que sí te sugiero es que si vas a cortar, o bueno, vas a hornear diferentes moldes de galletas, lo hagas siempre con el mismo cortador y llenes toda una charola. Porque un cortador grande va a tener un tiempo de cocción diferente a un cortador chico. Si tu galleta es más chica, va a tener menos tiempo en el horno, pero si tienes galletas grandes, por ejemplo, ahorita que tengo grandes y chicas, unas van a tomar más tiempo que otras y, pues bueno, unas pueden tener un color más oscuro que otras también. Entonces solamente toma eso como tip, poner todos los mismos cortadores en la misma tanda de galletas para que tarde el mismo tiempo y no se te vayan a dorar unas más que otras. De esta manera terminamos de cortar nuestras galletas en la charola y lo último que me falta es cortar el pequeño orificio que, como viene en nuestro calendario, se van a colgar estas galletas. Entonces vamos a poner, con ayuda de una duya, si tienes algún cortador de este tamaño aproximadamente por donde pueda pasar un cordón o listón o lo que tú prefieras para colgar estas galletas, también las puedes colgar en tu arbolito de Navidad y quedan increíbles. Entonces vamos a cortar y marcar antes de hornear para que puedas colgar tus galletas. Entonces, un dato importante es que todas tus galletas, en este caso yo tengo aquí tres tamaños, por ejemplo estas galletas de osito se van a llevar menos tiempo en el horno, entonces las voy a colocar en otra charola. Todas las galletas con el mayor, con casi el mismo tamaño, van a tener una cocción diferente. Cuando tú veas que en el horno ya tiene un color ligeramente dorado, lo puedes retirar y como van a seguir sobre la charola caliente, se van a seguir cociendo. Entonces es un tip para que no se te vayan a pasar demasiado dorados tus galletas y pues bueno, tenga al final del día un color muy uniforme y bonito. Horno bien caliente, 180 grados, alrededor de 8 minutos galletas chicas y de 10 a 12 las galletas grandes. Gracias. Ahora vamos a ver qué más sigue en nuestro recetario y nos indica que para la decoración vamos a hacer un royal icing o un glaseado normal. Entonces para eso vamos a utilizar nuestro vaso limpio y vamos a colocar azúcar glass. Recuerda que para un royal icing te sugerimos usar azúcar glass, o si pulverizas tu propia azúcar, solo pásala por un colador de malla muy fina y quédate y utiliza la parte más fina que haya pasado por tu colador. Eso te va a dar un royal icing más terso. Vamos a agregar las claras y una cucharadita de jugo de limón. En este caso yo en la mañana utilicé la ralladura de un limón amarillo, entonces le voy a poner solamente el jugo de limón. Y este es al gusto o viendo la cantidad de qué tan líquido nos quede este royal icing. Pues vamos a tapar y vamos a mezclar todo 20 segundos, velocidad 6. Ya quedó nuestro royal icing. Te muestro cómo se ve. ¿Sale? Y lo vamos a transferir a una manga pastelera. Yo aquí tengo una de mis mangas favoritas, el cual viene en una caja muy práctica para poderlas guardar siempre en la alacena y pues bueno, no tener siempre que comprar bolsas sueltas y demás. Entonces de esta manera solamente corto una manga y ya la puedo regresar a mi alacena.
Voy a colocar un vaso de plástico, y este tip te lo paso, y vamos a enrollar la manga de esta manera para poder vaciar el Royal Icing. Ahora, yo estoy enrollando las orillas de la manga hacia afuera, sí, hacia afuera, para que si se llega a escurrir el Royal Icing o lo que tengas de preparación que poner en una manga, no se te ensucie y no tengas que ensuciar toda tu mano o toda la mezcla. Entonces vamos a colocar sobre un vaso de plástico, una taza o lo que tú tengas a la mano, y lo voy a dejar de esta manera para poder vaciarlo sin ayuda de otra persona, o si estás solo o sola en la cocina lo puedes hacer más fácilmente. Entonces bajé los restos de las paredes del vaso con ayuda de la espátula, y de esta manera coloco directamente el glaseado Royal Icing directamente a la manga. Si tú no consumes, por ejemplo, proteína, recuerda que siempre hay sustitutos que puedas usar para no usar clara de huevo. Dentro de ellos pues es el jugo de limón, el jugo de alguna fruta, o si quieres decorar tus galletas con algún saborizante también lo puedes hacer. La clara de huevo, lo que tiene la cualidad es que va a endurecer este Royal Icing y vas a poder hacer que dure para más tiempo. Entonces, de esta manera, ve qué fácil fue transferir sin tener que usar solo una mano. Y ya lo único que voy a hacer es enrollar poco a poco, igual la orilla, hasta formar una tirita. Y voy a enrollar. Y de esta manera tengo aquí mi Royal Icing, o glaseado, o como tú lo conozcas. Entonces de esta manera voy a poder decorar mis galletas cuando salgan del horno. Lo voy a reservar aquí mismo. Voy a quitar esto. Ahora te muestro cómo va a ser la decoración de nuestras galletas. Si te das cuenta en la imagen del libro, también lo puedes ver directamente en la pantalla en tu computadora o en tu celular. Te muestro aquí más de cerca. Vamos a cortar unos listones para poderlo colgar, o si lo haces directamente en tu arbolito de Navidad, con solo unos listones aquí a cada galleta, vamos a pasarlos. Vamos a decorarlo con Royal Icing. Le vamos a pegar con fondant rojo numeritos, o si quieres ponerle algún nombre también lo puedes hacer, solo considera el tamaño de la galleta y de los cortadores. Vamos a decorarlo con perlitas de colores y les vamos a poner un moñito rojo aquí, ¿sale? Vamos a hacer, el calendario de Adviento lleva del 1 al número 24, entonces vamos a considerar 24 galletas. Yo esta receta la hice por 2 para poder tener las 24 piezas. Y obviamente va a depender del tamaño. Si haces un tamaño más grande, te va a costar hasta a lo mejor unas 3 veces la tanda de galletas, o la cantidad de la masa de galleta. Entonces estos colores que aquí tienes es un color entre rojo y blanco. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con colores plateados. Le voy a poner unos hilos dorados y vas a ver qué bonito va a quedar. Entonces ya que están nuestras galletas, te muestro cómo se ven. Ahí están. Perfecto. Tengo aquí ya una galleta Thermomix, una galleta de osito y una de flor. Entonces de esta manera vamos a irlas decorando con el Royal Icing. Y para esto te sugiero que la galleta ya esté completamente fría, que esté bien cocida. Tú puedes darte cuenta que está cocida porque la parte de abajo está ligeramente dorada. En este caso, por ejemplo, a mí se me doró un poquito más esta parte, pero también sirve perfectamente. Para un obsequio es un postre ideal. Entonces también vamos a tener ya pintado fondant rojo. Este fondant, recuerda que también está en nuestra plataforma de recetas y lo puedes elaborar tú mismo desde casa. También te sugiero tener cortadores de números para los números del 1 al 24, y lo puedes dejar ya cortado y tenerlos listos al momento de ir decorando tus galletas. Recuerda que si tienes alguna duda, escríbenos y nosotros vamos a estar leyendo tus comentarios, y en vivo vamos a estar respondiendo tus preguntas. Entonces, con ayuda de unas tijeras, vamos a cortar la manga, la punta de la manga. Recuerda siempre tener cuidado de donde lo que cortes no caiga a tus figuritas o tus galletas.
para evitar que a uno de tus invitados le toque, ¿vale? Entonces vamos a tomar galleta por galleta. Vamos a cerciorarnos que tenga, está abierta la manga, sí. Y solamente vamos a tomar un poquito de esta manera la manga y con la otra sujetar la parte de arriba. Si te das cuenta, está cerrada la manga, entonces no debes de tener problema al momento de poderlo dullar y decorar tus galletas. De esta manera va a ser bastante sencillo y solamente es como ir escribiendo a mano. Entonces vamos a decorar con nuestra manga ya con el Royal Icing. Ya no tiene la punta y vamos a ir pintando como si estuviéramos escribiendo a mano. Le pueden poner algún nombre, pueden hacer la decoración que ustedes gusten. Y recuerda que todo va a depender de la cantidad de humedad que tenga tu azúcar en casa. Siempre dependiendo la cantidad de limón que agregues o las claras qué tan grandes son, para que obtengas una consistencia deseada y no te quede muy líquido. Si te queda muy líquido el Royal Icing, agrega un poquito más de azúcar glass y con eso vas a poder decorar tus galletas. Entonces recuerda no tapar el orificio donde va a pasar el cordón. Entonces solamente aquí vamos a dibujar un pequeño círculo y todo lo demás lo vamos a rellenar. Para las personas que les encanta decorar con Royal Icing, es una textura media. Ya está. Entonces vamos a ir decorando así todas nuestras galletas y vamos a esperar a que se cristalice por completo este azúcar, o que por lo menos al tocarlo pues ya no se nos peguen nuestros dedos. Vamos a hacer los pies a este osito y vamos a ir uniendo las partes que ya pintamos. Recuerda no rellenar el hoyito para que pase perfectamente nuestro cordón por ahí. Ahora, muy importante, antes de que termine de cristalizar nuestra galleta o el Royal Icing, le vamos a poner perlitas, ya sea doradas, plateadas, rojas, o al gusto si quieres ponerle algún chochito o demás. Esta parte es en la que tus hijos te pueden ayudar a decorar este tipo de galletas. Le vamos a poner chochitos plateados. Yo le voy a poner uno en cada orilla, uno a uno, o si prefieres puedes poner o aventar varios al mismo tiempo y también se ve espectacular. También te sugiero que antes de que empiece a secarse por completo ya tengas cortados tus números con fondant. Aquí tengo el número 24 y vamos a pegarlo sobre nuestra galleta antes de que seque por completo el Royal Icing. Tenemos el 24, vamos a ponerle el 23, y lo padre de tener diferentes cortadores, diferentes formas de galleta, es que nuestro calendario de adviento se vea totalmente diferente, ¿sale? Entonces vamos a dejar que se cristalice el azúcar o que el Royal Icing ya sea sólido. Si yo lo toco, se va a sentir ligeramente suave, entonces voy a esperar hasta que seque por completo y te muestro cómo se ve una galleta ya completamente seca. Seca y decorada. Así se ve de esta manera. Ya el Royal Icing está duro, ya las perlitas adhirieron y el fondant ya está adherido también. Entonces lo único que voy a hacer es cortar listones. Tengo aquí de tres tamaños y tres colores. Tengo uno dorado, tengo uno rojo y también uno ligeramente dorado, pero más largo, más ancho. Entonces voy a juntar los tres y los voy a pasar a través del agujerito que quedó.
Y lo único que voy a hacer es hacer un pequeño moñito o ¿cómo se llama esto? Un nudo. Voy a hacer un pequeño nudo. Entonces tomo los nudos como si me fuera a abrochar las agujetas. Los paso con cuidado. No bajo todo, voy a poner mi dedo para que se quede ahí ese pequeño orificio. Y me voy a dar una altura bonita. Voy a terminar de hacer el nudo con los tres pedacitos de listón que me quedan. Paso uno por uno. O si puedes los tres al mismo tiempo y ato. Y de esta manera puedo colgar mi galletita en el árbol o en mi calendario. Vamos a cortar también unos listones medianos de otro tamaño. Y lo único que vamos a hacer es pegar con silicón. Vamos a pegar nuestro moñito de esta manera. Vamos a doblar hacia adentro. Y ya tenemos un moñito para pegar en la orilla de nuestra galleta. ¿Sale? Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es poner una gotita más de silicón y le voy a pegar donde hice el nudo para que no se vea. Y así se puede ir directamente mi número favorito al árbol de Navidad o a mi calendario de Adviento. Ahora para el calendario vamos a cortar un listón o cualquier material que tú desees y sobre esto vamos a ir colocando nuestras galletas de esta manera. Las vamos a colgar ya sea con tachuelas, con algún seguro o alfiler, lo que tú gustes, y vamos a también poner unos cascabeles en la parte de arriba. De la misma forma que hicimos anteriormente, formamos un pequeño nudo. Y ya podemos colgarlo. Van en la parte de aquí arriba. Ahora con los mismos listones que enredamos nuestras galletas o atamos nuestras galletas, vamos a formar un listón más largo para que se vea decorado todo el lazo grande. Solamente vamos a atar los tres o el número que tú desees de listones para que se queden fijos y nos dé como esta apariencia de movimiento. Entonces vamos a colocar el listón grande. Vamos a colocar este otro por delante. Y nuestras galletas las vamos a colgar con ayuda de un clip o lo que tengas a la mano. Yo en este caso voy a usar tachuelas. Te muestro cómo las veo. El número de tachuelas que voy a usar. Entonces ya armada nuestra galleta, la vamos a colgar ya sea en el árbol o en nuestro calendario de Adviento. Ya el número 13 aquí lo tengo. Y ya con ayuda de alguna tachuela lo puedes ir colgando. Te muestro cómo se ve en nuestra mesa nuestras galletas. Y de esta manera puedes armar tu calendario, ya sea en una puerta, en la puerta de tu cocina o directamente en tu arbolito de Navidad. De esta manera terminamos nuestro calendario de galletas de Adviento. Te recuerdo que está en la página número 30 del libro de Navidad con Thermomix. Si quieres seguir esta receta en Cookidoo, también lo puedes hacer de manera guiada. Solo entra, busca calendario de Adviento y te va a salir la receta directamente. Por mi parte sería todo, espero que te haya gustado este video, que nos esperes la siguiente semana con otra receta más de este especial de Navidad y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!